Días a todos, estamos a la harina y su actividad. Buenos días, damos una cordial bienvenida a este, el CPC paciente con COVID recuperado. Un especial saludo al doctor Rodrigo Campo, director de programa de medicina, y al doctor Jorge Luis Duque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctores, ¿desean dar un corto saludo? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, doctor García y todo el grupo que lo acompaña. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad académica. Me alegra mucho que esté dirigida por ustedes, los estudiantes. Muchas gracias al doctor García y al profesional en terapia respiratoria que nos acompaña. Asimismo, quien les habla, Laura Marcela García Gómez, estudiante de medicina de la Universidad del Quindío de tercer semestre. Una cordial bienvenida también a nuestros panelistas, el doctor Gilberto García, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y docente del programa de medicina, y a la doctora Camila Carvajal, terapeuta respiratoria. A los estudiantes intervinientes de tercer semestre, Juan Felipe Calle, Juliana Durán. Este CPC va a tener unas reglas y pedimos a todos silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Asimismo, que las preguntas de los asistentes se realicen a través del chat, indicando el nombre del panelista a quien se dirige. Este CPC va a tener una metodología que es a base de un criterio mayéutico, donde los estudiantes intervinientes harán las preguntas pertinentes a cada panelista dentro del bloque correspondiente. Este CPC va a tener como desarrollo temático una introducción, un caso clínico a cargo de los estudiantes intervinientes y el bloque principal va a estar dividido en tres secciones. La primera sección, atención general y criterios de ingreso a UCI. La segunda sección, de manejo dentro del servicio. La tercera sección, después de manejo en UCI.
unas recomendaciones generales, unas preguntas del público. Empezando, vamos con la introducción y vamos a hacer una breve descripción del SARS-CoV-2 y de otros virus similares. Entonces, entendemos de que hay algunos coronavirus que van a estar presentes en animales y que de allí han realizado este salto interespecie infectando al ser humano. Y este es el caso del COVID-19, designado así, debido a que vamos a ver en este CPC que causa un síndrome agudo respiratorio. En la imagen ustedes logran ver la primera muestra de análisis del COVID-19 tomada en diciembre de 2019. Asimismo, los coronavirus son descubiertos hacia la década de 1960, son una familia amplia de virus. Los coronavirus reciben el nombre debido a las espigas que forman en su corona, en la superficie, y pues estos virus son responsables de un porcentaje sustancial de resfriados, y si bien estos se transmiten de manera parecida por medio de gotas respiratorias principalmente, a menudo tienen un patrón estacional y pues pueden causar fiebre y síntomas respiratorios. Ya hacia la clasificación y estructura del SARS-CoV-2, como ustedes logran ver, este es el virus que va a causar la enfermedad de COVID-19. En la tabla ustedes aprecian que existen 4 géneros, los alfa, los beta, los gamma y los delta coronavirus. Todo esto de acuerdo a su estructura genética. Los alfa y los beta coronavirus infectan solo a mamíferos y humanos y en los animales pueden generar gastroenteritis. Acá ustedes logran apreciar la estructura molecular del SARS-CoV-2. Donde vamos a encontrar unos elementos principales que ustedes van a observar que es un virus esférico que va a estar envuelto en una bicapa lipídica, contiene un ARN monocatenario y este genoma codifica para 4 proteínas estructurales, la proteína S, la proteína E, la proteína M, la proteína N. La proteína N es esta que va a estar al interior y asociada al ARN viral, y las otras 3 proteínas van a estar hacia la envuelta viral. La proteína S va a ser aquella que va a formar esas estructuras que sobresalen en la envuelta del virus. Y estas contienen este dominio de unión que le permite al virus unirse a la célula que va a infectar y por lo tanto es determinante del tropismo del virus. Asimismo, vamos a encontrar otros coronavirus humanos, como es el MERS-CoV, que va a causar el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se identificó en 2012. El SARS-CoV, que va a causar un síndrome respiratorio agudo severo, identificado en 2002. Y el SARS-CoV-2, del cual trata este CPC. Asimismo, estos 3 virus son un ejemplo claro de que estos virus realizan este salto interespecie. Como ustedes pueden ver en la imagen, la relación y el parecido a la muestra que se tomó del COVID y del SARS y del MERS. Este posee como medios de transmisión, si bien estos no están del todo claros, se considera persona a persona, contacto con superficies infectadas, cuando una persona con COVID toca superficies, y se ha identificado recientemente muestras del virus en leche materna y en algunas muestras de heces. Hacia la epidemiología, para el día de hoy tenemos acá en Colombia confirmados más de 25 mil casos, unos recuperados más de 6.000, unos fallecidos en más de 800, los departamentos y distritos ya se encuentran en 34, y hacia los casos en el mundo vamos a tener que tener una distribución geográfica de más de 5 millones de personas infectadas, encontrándose en todos los continentes, menos en la Antártida. Para acá, para Colombia, vemos de que su distribución por edad se encuentra principalmente entre los 20 y los 39 años, con un mayor caso de casos confirmados. En la distribución por sexo vemos de que se presenta más en masculino que en femenino, y hacia los casos que comprometen al personal de salud tenemos que hasta el momento van 998 casos que los comprometen, 11 fallecidos, 652 recuperados. Y todo esto pues lo vamos a ver relacionado con la distribución neta por departamentos en el territorio nacional. A continuación,
el bloque 2 con el caso clínico a cargo de los estudiantes Juan Felipe Calle y Juliana Durán. El auditorio los escucha. Una cosa, le recordamos a las personas que no están hablando que apaguen su micrófono. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos los presentes. Les habla Juan Felipe Calle, estudiante, y junto a Juliana Durán, pues estamos compartiendo un caso clínico, como bien pueden observar ahí, de un paciente con COVID-19 que se recuperó, que hubo en la unidad de cuidado intensivo de San Juan de Dios, aquí en Armenia. Entonces, dándole inicio a este caso. Buenos días a todos los participantes. El día de hoy vamos a observar un caso de un hombre de 57 años de edad, soltero, que procede de la zona rural de Calarcá. Su escolaridad es hasta tercero de primaria, es agricultor y consultó al Hospital Universitario San Juan de Dios. Su motivo de consulta fue: tengo fiebre y tos. Y como datos positivos de la enfermedad actual, podemos observar que el cuadro clínico consiste en 9 días de evolución con tos seca acompañada de fiebre alta no cuantificada que se asocia a disnea que se hace progresiva y que evoluciona a ortopnea. Presenta dolor de garganta, astenia, adinamia, malestar general, niega mialgias y artralgias. En cuanto a la revisión por sistemas, observamos que el paciente también presenta cefalea y sensación de mareo. Y en lo relacionado con sus antecedentes, vemos que desconoce sus antecedentes patológicos, niega presentar alergias, no tiene antecedentes quirúrgicos. En sus antecedentes farmacológicos consumió recientemente acetaminofén e ibuprofeno. Y en cuanto al epidemiológico, convive con otros trabajadores y además es consumidor de cigarrillo por espacio de 15 años, 10 cigarrillos al día en promedio. Bueno, ahora pasando un poco con lo que sería el examen físico al momento del ingreso de este paciente. Vemos que el mismo ingresa en un estado general regular, se observa disnéico, polipnéico, tolera el decúbito de manera parcial, se encuentra consciente y en ocasiones confuso. Sus signos vitales vemos que tiene una tensión arterial de 130 sobre 70, que no es realmente sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta el antecedente de fumador. Vemos que se encuentra taquicárdico, tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. También está aumentada su frecuencia respiratoria, vemos que está en 32 respiraciones por minuto. Asimismo tiene fiebre con una temperatura de 38 grados centígrados, está desaturado, lo podemos observar en la parte derecha, tiene una saturación del 79%. Y pues su fracción inspirada es la del aire normal, es de un 21%. Vemos que no está con respirador hasta el momento, no está con oxígeno. Bueno, entonces continuando con el examen físico. Sobre la mucosa oral vemos que está semiseca. Respecto al tórax, notamos tirajes subcostales, uso de músculos accesorios, campos pulmonares con estertores de desplegamiento basales bilaterales y el corazón es rítmico y taquicárdico al momento de hacer este examen. En el abdomen encontramos pues, que sí hay ruidos intestinales. Respecto a las extremidades vemos que no tienen edemas y que se conserva la perfusión de las mismas. En el examen neurológico lo encontramos confuso y con un Glasgow de 15 sobre 15. Bueno, de tal forma que al momento del ingreso se realiza como diagnóstico, se caracteriza lo siguiente: una neumonía adquirida en la comunidad, insuficiencia respiratoria aguda inusitada y un caso sospechoso de COVID basados en el caso 3. Como podemos observar en la parte inferior, la definición de caso 3 es una persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución que requieran manejo intrahospitalario. Bueno, se solicitan unos paraclínicos de ingreso, como en este caso podemos observar una radiografía de tórax en la que se pueden observar condensaciones bilaterales.
Asimismo, también se solicita una gasometría arterial en la que se obtienen los valores de la izquierda. Tenemos una PAFI de 180 que está claramente disminuida, lo cual ya nos va mostrando un problema en la oxigenación del paciente. También tenemos un pH por debajo de los límites normales, nos muestra una acidemia. Gracias. Un bicarbonato asimismo disminuido, lo cual ya nos lo puede ir caracterizando como una acidosis del tipo metabólico. Vemos que por su parte la presión arterial del dióxido de carbono se encuentra en el límite superior de lo que se consideraría normal, en 45 milímetros de mercurio. Y la presión arterial de oxígeno se encuentra bastante disminuida, en 58 milímetros de mercurio, lo cual también nos va mostrando una hipoxia. Bueno, respecto al hemograma, tenemos unos leucocitos elevados, están en 23.000. Asimismo, neutrofilia con el 90%, los linfocitos estarían disminuidos 2%, eosinófilos y callados aumentados con el 4% ambos. Las plaquetas estarían claramente disminuidas, encontraríamos 90.000. La creatinina está un poco aumentada en 1.4 miligramos por decilitro. El lactato sérico también se encuentra aumentado con 3.4 milimoles por litro. El BUN igualmente se encuentra aumentado con 28 miligramos por decilitro. Y la proteína C reactiva, por su parte, también se encuentra aumentada. La encontramos en 12 miligramos por litro. Ya por otro lado, unos paraclínicos relacionados directamente con el COVID, que es como lo habíamos visto en el momento del ingreso, lo que se atribuía como sospecha para la causa de la neumonía de este paciente. El dímero D lo hemos aumentado y esto pues nos va caracterizando que hay un problema en la coagulación, alguna alteración tenemos ahí. También encontramos un aumento en la ferritina que está en 900 nanogramos por mililitro, cuando debería normalmente llegar en el hombre hasta 250 nanogramos por mililitro. En la DHL o deshidrogenasa láctica tenemos un valor aumentado también con 350 unidades internacionales por litro. La troponina pues sí la encontramos negativa en este caso. La CPK la tendríamos también elevada con 1200 unidades internacionales por litro, lo cual nos va sugiriendo a COVID. Y se solicita una reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa que está pendiente al resultado. Se toma la muestra, pero el resultado aún no se tiene. Asimismo, se le toma una tomografía de tórax en la que se puede ver infiltrados alveolares difusos bilaterales y una opacidad sugestiva para un patrón de vidrio esmerilado, asimismo difuso, como se puede ver en la imagen. Otros paraclínicos que se toman es un urocultivo y un hemocultivo. Ninguno de los dos arroja pues, un resultado significativo. Así que se procede a intubar al paciente y a hacer la valoración por UCI. Bueno, hasta este punto hemos visto un poco lo que sería el manejo de este paciente en el servicio de urgencias y hasta el punto en el que se va a remitir hacia la UCI. Así que ahora pasaremos hacia una pequeña sección en la que le haremos unas preguntas a los panelistas relacionados con como tal este manejo hasta este momento del caso. Entonces, dirigiéndome a los panelistas, les agradecemos pues su participación, su tiempo. Y bueno, doctores, entonces, sin más preámbulo, como hemos podido ver actualmente, pues, hay una premura impresionante para la detección rápida y fiable del SARS-CoV-2 como agente causal en la enfermedad de pacientes sospechosos. Y como lo veíamos en la parte de los paraclínicos, uno de los que se pide con mayor frecuencia y que realmente conocemos que tiene un uso muy amplio, es el de la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa como prueba diagnóstica. Así que nos gustaría preguntarles en qué consiste la toma de la muestra de este examen, qué importancia tiene y pues si nos pueden comentar algunos otros paraclínicos que sean útiles a la hora de realizar un diagnóstico prematuro y caracterizar esta enfermedad.
Sí, doctor, se le escucha. A ver, entonces vamos a hacer, a tratar de ser como muy objetivos respecto a las respuestas de las preguntas. Lo primero que debe tener en cuenta es que el proceso de un diagnóstico, ya que sea independiente del que estamos manejando, se parte de tres elementos. El diagnóstico lo podemos denominar. Doctor García, perdón, péguese un poquito al micrófono que no se oye bien. Y prenda la cámara, doctor. No sé si ya se escucha bien. ¿Sí? Un poco. ¿Se escucha mejor o no? Entonces, cuando uno está hablando básicamente del tipo de diagnóstico, entonces tiene en cuenta algunos elementos, tales como diagnóstico clínico, un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico de laboratorio. Con respecto al diagnóstico clínico, pues las manifestaciones clínicas por el paciente, hallazgos al examen físico. Y cuando hablamos del diagnóstico laboratorio, pues nos referimos a los exámenes solicitados y a las pruebas como tal. Y luego hablamos, obviamente, de un diagnóstico epidemiológico. Para este caso, el paciente tenemos una serie de elementos importantes que apuntan al diagnóstico clínico, que tiene que ver básicamente con la presencia de tos, de fiebre, de disnea, que se hace progresiva. Y desde el punto de vista epidemiológico, pues es un paciente que vive en una zona rural que convive con otro tipo de personas. Y desde el punto de vista epidemiológico también podemos agregar nosotros allí lo relacionado con la pandemia. Y finalmente, pues, como usted lo solicita, hay una serie de pruebas. La prueba considerada la prueba de oro, para tal fin, corresponde básicamente a la reacción en cadena a la polimerasa transcriptasa reversa. Hay otras pruebas, como las que ustedes logran ver allí, que tienen que ver con las pruebas serológicas, pero no hay realmente con esas pruebas ninguna consideración importante. Siempre partimos del hecho de la necesidad, obviamente, de tomar la prueba y basarnos desde el punto de vista clínico. Entonces, conclusión, podemos decir que el diagnóstico lo hacemos desde el punto de vista clínico, apoyado desde el punto de vista del laboratorio, pero básicamente prima que tiene que ver desde el punto de vista clínico. Muchas gracias, doctor. Sí, señor. No sé si se escucha mejor o estamos igual. Es pegarse un poquito al micrófono y hablar un poquitico más duro, doctor García. Listo. El micrófono casi pues aquí, mejor dicho, en la boca. Bien, doctor. Teniendo en cuenta lo anteriormente. ¿Se escucha mejor o está igual? Mejor, doctor. Bueno, mejor, listo. Bien, vamos a continuar. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado y el riesgo al que se encuentra expuesto el personal de salud que atiende a estos pacientes sospechosos y confirmados, por favor cuéntenos si se cuenta con el equipo necesario para asegurar el bienestar de los implicados en el cuidado de los pacientes que están surgiendo en esta crisis de salud pública, incluyendo al personal de limpieza, las enfermeras, los médicos, los terapeutas, los auxiliares y todos aquellos que nos están prestando servicio en este momento. Bueno, tenemos que decir, para el caso que nos ocupa y hablamos en el Hospital San Juan de Dios, tenemos los elementos de protección adecuados para tal fin. Hay que tener en cuenta dos elementos importantes acá. Y uno es lo que ocurre inicialmente con el paciente cuando llega y se aborda el mismo y se queda un diagnóstico sospechoso, inmediatamente con el paciente, colocarle un tapabocas, hay que aislarlo. Y la institución como tal, el Hospital San Juan de Dios, tiene en el servicio de urgencias un área que es el área de COVID, levantando a los pacientes con COVID a dicho espacio. Respecto a elementos de protección, pues hay que hacer otras salvedades. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas se relaciona con que si vamos a tener contacto o no con partículas del paciente, es decir, si vamos a tener podríamos decir un contacto directo en el cual se generan aerosoles, entonces hay una serie de elementos de protección específicos. Pero la verdad es que sí contamos con esos elementos de protección específicos para llevar a cabo
pero tal funciona, ellos los pueden ver ustedes, qué necesitamos, en fin. Si lo que hay necesidad es establecer contacto con el paciente y ese paciente lleva a cabo procesos en los cuales se generan aerosoles, pues ahí están los elementos necesarios para, obviamente, atender al paciente. Pero en el momento sí contamos con esos elementos de protección para tal fin. Y con relación a las personas que llevan a cabo de limpieza, pues también son los elementos de protección. Y aparte de eso, pues se hace una inducción previamente en la atención del paciente. Hay una cosa muy importante de la comunicación. Cuando se tiene un paciente en esta condición, se le está informando a todo el personal. El paciente, cuando está sospechoso, pues obviamente se informa sobre lo mismo y se traslada a sala COVID, donde en la sala COVID solo está personal de manera exclusiva atendiendo este tipo de pacientes. Y naturalmente, pues ya se definirá su traslado a su cuidado intensivo, si así lo merece. Ahí pueden ver ustedes en esta gráfica ahí muy ilustrativa lo que les muestra lo que deben de tener cada uno de ellos. Recuerden que tenemos que partir en elementos de protección para micropartículas, como acabamos de mencionar, elementos de protección que tienen que ver como para gotas, que sería obviamente la careta. Doctor, se le fue el audio, doctor. Doctor, no le estamos escuchando. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, ¿podría por favor repetir esta parte? Muchas gracias. Nosotros entonces estamos viendo en esta gráfica una serie de elementos de protección. Les decía que hay básicamente elementos de protección orientados a aislamiento por gotas. Respecto a gotas, entonces vamos a utilizar obviamente la careta, vamos a utilizar el visor y vamos a utilizar el tapabocas. Y para elementos que tienen que ver con aislamiento de superficies, pues vamos a utilizar, como ahí aparece, el vestido quirúrgico, la bata quirúrgica, los guantes y las polainas. Lo más importante de todo esto es tener obviamente la claridad, que es fundamental, de cómo nos colocamos nosotros ese tipo de elementos de protección, sobre todo cuando tenemos realmente la necesidad de intervenir un paciente que tiene una alta potencialidad de generar aerosoles. Ahorita veremos qué procedimientos generan aerosoles donde requerimos una protección mucho más ajustada que la protección normal. Muchas gracias, doctor. Doctor, entonces pasando con otra pregunta, así antes del servicio ya relacionado con la UCI, nos preguntábamos también los familiares de estos casos sospechosos o en su defecto también los confirmados, ¿cuál es el manejo de estos familiares convivientes, los que conviven con los pacientes como tal, que ingresan al servicio cuando se tiene sospecha de ellos por COVID? ¿Qué se puede hacer con ellos para prevenir el esparcimiento del virus y evitar el agravamiento del estado de salud en caso de que ya se hayan contaminado? Bueno, con relación a esto, quiero dejar claro tres cosas. Lo primero, en el momento que se tiene un paciente con sospecha de COVID, como es en este caso, lo primero que hay que hacer es cubrir al paciente con un tapabocas. Ese paciente hay que aislarlo. Hay que solicitarle a la familia que no va a tener ningún tipo de contacto con él. Y se hace en un segundo elemento que es fundamental, lo que se ha denominado un cerco epidemiológico. Hay que mirar quiénes tuvieron contacto con esos pacientes y obviamente hay que generar medidas de aislamiento, distanciamiento social con ellos. Entonces hay que generar, como dijimos, una comunicación importante con ellos. Entonces lo que hay que hacer es cubrir con tapabocas el paciente, se aísla el paciente, se aísla obviamente la familia, se establece el cerco epidemiológico y quienes tuvieron contacto más directo, pues obviamente deben de ir a un aislamiento. Listo, doctor, perfecto, muchas gracias. Entonces, continuando con la historia clínica, ahora sí vemos el ingreso a la UCI de este paciente. Vemos que el paciente ingresa en mal estado, se encuentra intubado y bajo sedación. Hemodinámicamente está inestable. Sus signos vitales encontramos una tensión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, lo cual claramente pues, está hipotenso. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca siguen aumentadas, la frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto
y la frecuencia cardíaca 123 latidos por minuto. La saturación vemos que ha mejorado, actualmente se encuentra en 93%, pero en contraparte tenemos una fracción inspirada de oxígeno del 100% que se le está administrando mediante la intubación de este paciente. En los gases arteriales tenemos una PAFI aún más disminuida que anteriormente, esta vez se encuentra en 140. Un pH que aunque se está un poco más cerca de los valores normales, sigue estando ligeramente ácido. También vemos que mejora un poco el bicarbonato, se acerca también un poco a los niveles en los que debería estar, pero sigue sin llegar a ellos. Se encuentra en este caso en 17 miliequivalentes por litro. Tenemos una presión arterial de oxígeno de 69 milímetros de mercurio que, aunque ha mejorado un poco, sigue estando muy por debajo de lo que debería estar para cumplir pues, bien la oxigenación del paciente. Y tenemos una presión arterial de dióxido de carbono que sí se encuentra dentro de los valores normales, está en 39 milímetros de mercurio. Vemos entonces que este paciente sigue estando ácido, hipoxémico, hipotenso y compensando. Bueno. No sé si me escuchan, estoy tratando de mejorar la parte de la audición. En este momento sí, doctor. Ah, bueno. Entonces, mire, nosotros tenemos que definir una serie de criterios de ingreso a UCI. Esos criterios de ingreso a UCI están representados por básicamente tres cosas. Uno, la necesidad que tiene el paciente de apoyo ventilatorio, que es en este caso, ese paciente tiene signos de falla ventilatoria. Están representados por la disnea, por la polinea y porque tolera parcialmente el decúbito. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son los hallazgos que tenemos al examen físico. Ya mencionamos trabajo respiratorio. Y lo otro importantísimo, miren que ese paciente tiene saturación muy baja. Y esa saturación muy baja de ese paciente nos está indicando que está haciendo una insuficiencia respiratoria. Yo no requiero de ninguna manera tener gases arteriales y este es un mensaje adicional. Teniendo una FiO2, en este caso el 21%, y teniendo una saturación baja como la que este paciente tiene, definitivamente tiene un trastorno de oxigenación. Recuerden ustedes de manera muy rápida que cuando yo tengo una saturación por debajo del 90%, la PaO2 está por debajo del 60 milímetros de mercurio. Conclusión, este paciente tiene saturación por debajo de 90, tiene FiO2 del 21, tiene trastorno oxigenación. Entonces ya tengo dos elementos. Uno, necesidad de apoyo ventilatorio porque el paciente tiene un trastorno en la ventilación. Obviamente la oxigenación por el trastorno oxigenación. Y finalmente, vamos a ver que este paciente posteriormente, o este paciente tiene una serie de criterios importantes como una caída en la tensión arterial y seguramente va a necesitar soporte hemodinámico. Entonces en esos elementos nos apoyamos. Hay una serie de escalas que no voy a mencionar acá, que es el NIUSH-2, que es el QIS-SOFA, que es el SOFA y que es el y otras escalas que nos predicen a nosotros la necesidad requerida ya. Pero conclusión, este paciente requiere apoyo ventilatorio por su condición clínica y requiere obviamente una vigilancia hemodinámica, una vigilancia metabólica y una vigilancia relacionada con la posibilidad de generar un cuadro de sepsis. Muchísimas gracias por estas aclaraciones, doctor. Entonces, sí, bien, como usted lo comenta, el paciente cumplía con los criterios necesarios para ingresar ahí a la están, UCI. En ese gráfico aparecen como los criterios pues, que nosotros manejamos, pero básicamente pues, nos apoyamos desde el punto de vista clínico y con las escalas que le acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor, por esta claridad. Continuando entonces bueno. Con el caso. Ahí pueden ustedes ver entonces que básicamente la conducta cuando se ingresa a sus pacientes a UCI están relacionadas básicamente por tres cosas, soporte ventilatorio, soporte hemodinámico y vigilancia del paciente por solución a un cuadro de sepsis. Ustedes, por lo que acaban de conocer, se dieron cuenta que este paciente una vez se llevó a cabo el proceso de intubación en urgencias y se subió, este paciente se tornó ya hipotenso, por lo cual entonces necesitaba ya soporte vasopresor. Y que otra cosa llamaba la atención, que tenía un trastorno severo de la oxigenación, una PaO2, PiO2 o una PAFI por debajo de 150. Cuando tenemos una PAFI por debajo de 150, ese es un criterio importantísimo para pronar a los pacientes. Ya está claramente definido como criterio de pronación a los pacientes para valorar su oxigenación,
cuando la PAFI está por debajo de 150, cuando tiene un FIBO 2 mayor del 60%, cuando tiene un PIB mayor de 6 milímetros de mercurio. Son condiciones para pronar ese paciente. No sé si de pronto la doctora Camila, que nos acompaña, la terapeuta respiratoria, quiere agregar algo más en relación a esta parte y contarnos un poquitico sobre cuidados de la parte de intubación. Bueno, doctor, buenos días para todos. Sí. Buenos días, doctora. La escuchamos, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora, no la estamos escuchando. Doctora, no la estamos escuchando. Doctor, continuemos. ¿Me escucha en este momento? Sí, señora. Sí, doctora, ahora sí. Ya la escuchamos. Puede continuar. Ahí ya. Sí, cómo no. Listo. Doctora, de nuevo falló su audio. Ah, bueno. No, yo aquí escucho muy bien. El de la doctora, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, sí, doctor, mientras que la doctora organiza sus inconvenientes de sonido, continuemos. Correcto. Listo. Bueno. Sí. Bueno, listo. ¿Qué? ¿Con qué continuamos? En este momento. Bueno, doctor, si quiere, entonces continuamos con el manejo que se le estaba dando al paciente como tal en la unidad de cuidado intensivo. Ah, bueno, entonces cuando esté pendiente la doctora le damos la... Bueno, listo. Entonces, en el cuidado intensivo ya habíamos tenido tres elementos básicos que ya los mencioné allí. Soporte hemodinámico, soporte respiratorio y vigilancia del paciente desde el punto de vista de un monitoreo hemodinámico, un monitoreo metabólico y el riesgo de sepsis. Si nosotros observamos a este paciente en la condición en que viene, está básicamente en lo que hemos considerado un shock séptico. El shock séptico está referido por aquel paciente que una vez se le suministran líquidos cristaloides, la presión arterial no mejora. Y ese fue el caso de este paciente. Le colocamos líquidos, la presión arterial no mejora, siguió muy baja la presión, entonces requerimos vasopresor. Y aparte de eso, en los paraclínicos de este paciente teníamos un lactato elevado. Bajo esa condición estábamos frente a un shock séptico, relacionado por incremento de lactato, relacionado porque no le damos una PAL mayor de 75 y relacionado porque requeríamos soporte vasopresor. Ya que ya estamos en un paciente que paulatinamente va avanzando, iniciamos con un cuadro de una neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, después nos pasamos a un cuadro de sepsis, y en ese momento estamos en lo que... Ese paciente cursó en un shock séptico. No sé si ya la doctora Camila logró comunicarse. No, doctor. Continuamos sin poderla escuchar. Bueno, listo. Bueno. ¿Un momento me escucha? Sí, ya la escuchamos. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, ya. Bueno. Doctor, entonces... Doctora, su señal está muy intermitente. ¿Tanto la doctora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora, ahí. ¿En este momento me escuchan? Sí, señora. Bueno. Doctora, si quiere... Conéctese por el celular porque está fallando su computador. Bueno. Doctor, creo que está desde el celular. Bueno, entre tanto, mientras la doctora se comunica, ya nos hará una señal. Nuevamente, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos bien. Es que se escucha como... Sí, se escucha entrecortado.
Bueno, entre doctora, no tanto. lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Mientras que la doctora organiza ah, bueno, todos los problemas de sonido, continuamos listo. Entonces. Correcto, bueno, listo. ¿Me escucha en este momento? Sí. ¿Me escucha mejor? Sí, cómo no. Listo. Entonces voy a tratar de hacerlo sin audífonos, a ver si de pronto mejora un poquito la señal. Sí, doctora, le escuchamos bien ahora mismo. Bueno, entonces, pues complementando lo que decía el doctor García, nosotros pues desde la parte de terapia respiratoria tenemos en cuenta en el momento de intubación, primero pues el cuidado de que de no aerolizar, ¿sí? Porque la intubación es uno de los procedimientos que más aeroliza, entonces pues creo que es importante dejar claro ese mensaje para todos los que se enfrenten a un paciente con COVID. Entonces, pues, la primera recomendación es tener en cuenta, pues, esa parte. Como lo decían ahorita, tener presente todo el equipo de protección personal. ¿Me están escuchando? Sí. Listo. Bueno, eso. Por otra parte, pues, tratar de que el equipo que interviene en la intubación sea el menor posible, menos personas, máximo 3. El médico líder, que debe ser pues una persona que está encargada y que tiene experiencia en la intubación. Otro, pues en el caso de nosotros, los terapeutas respiratorios, nos encargamos de toda la parte de oxigenación, preparación de equipo, y pues preparación de la vía aérea, y pues obviamente nos acompaña la parte de enfermería, que es la que se encarga de todo lo de medicamentos, ¿sí? Entonces, pues por esa parte quería dejárselos claro. Otra cosa importante es el traslado del paciente desde urgencias hasta la UCI. Creo que también son protocolos que debemos tener en cuenta y que debemos ser conscientes de que cuando trasladamos un paciente desde urgencias hasta la UCI estamos pues exponiendo a todo un personal. Entonces tener como la organización para hacerlo. Con respecto pues a la parte de ingreso a UCI, ya el paciente intubado, estos pacientes tienen un daño pulmonar bastante grande, y lo que se debe proteger ya estando en ventilación mecánica es que el pulmón no se dañe más, ¿sí? Esto lo conseguimos pues con la parte de protección ventilatoria, que creo que es importante, no sé si usted me apoya pues como ahí en esa parte, en lo que corresponde pues a lo de sedación, ¿sí? Una de las partes es la sedación. Otro es la monitoría ventilatoria, que es lo que se hace pues normalmente en la UCI, lo que hacemos es estar evaluando pues, las variables ventilatorias del paciente para evitar que el daño que ya está producido por la enfermedad sea más grande, ¿sí? Entonces, aquí, como decía el doctor, es un paciente que tiene trastorno en la oxigenación, es un paciente que va a requerir PIP. Es en este caso pues una presión, ¿sí? Es una presión con la que normalmente nosotros nos respiramos en condiciones normales y vamos a meterle esa presión pues como a este paciente. Entonces, ser muy, muy, que muy cautos en el momento de que pongamos a un paciente en ventilación mecánica, ¿sí? Es como saber de que si yo hago algo mal, voy a afectar ese pulmón de ese paciente. Entonces, todo es un conjunto. El doctor decía, pues, uno de los criterios también era la monitoría hemodinámica. Nosotros también, pues, evaluamos eso. Y dependiendo de eso también está que nosotros podamos hacer cambios en ese ventilador, ¿sí? Vamos evaluando gasimétricamente al paciente y con esto vamos tomando decisiones a nivel ventilatorio, ¿sí? ¿En qué momento ese paciente puede ser apto para retirarle ese tubo o ese ventilador o puede respirar por sí solo? No sé
Doc, si usted quiera intervenir en este momento con respecto a otro. Una serie de procedimientos que generan aerosoles, que son los que realmente se convierten en elemento severo para nosotros. Aquí aparecen procedimientos que generan aerosoles: intubación, compresiones torácicas, succión antes de intubación, ventilación manual, en fin. Le resumo con dos cosas. Estos pacientes, cuando uno los va a intubar, no los preoxigena con el ambú como normalmente se hace. En esos pacientes no se preoxigenan con ambú de ninguna manera. Uno, dos. Este tipo de pacientes hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que aquí sí necesitamos elementos de protección. Si el paciente tiene un procedimiento que genera aerosoles, necesitamos un N95. No nos sirve la máscara quirúrgica común y corriente, sino un N95. Entonces, debemos de estar muy atentos a eso. No se hace necesario que uno ande por el hospital con N95 puesto, de ninguna manera. El N95 es para este tipo de procedimientos que generan aerosoles, donde hay un alto riesgo que nos podamos infectar nosotros. No sé con qué pregunta continuamos. Doctora Carvajal. Señora. ¿Es realmente efectivo realizar el decúbito prono para el paciente en cuanto a la ventilación mecánica, y en qué circunstancias se debe realizar esta técnica, por favor? Bueno, sí. La literatura dice, es una de las estrategias que está avalada en este momento para trastornos de la oxigenación, o sobre todo hipoxemia refractaria, que es sobre todo lo que sufren estos pacientes, ¿sí? O pues es el trastorno que lo lleva pues a la intubación. Entonces, es vital que si un paciente se decide pronar o se va a pronar, se haga las primeras 72 horas, ¿sí? Estas 72 horas son vitales porque si no se hace en ese momento, posiblemente la respuesta del paciente no vaya a ser la mejor. Otra cosa que debemos tener en cuenta es elegir bien el paciente. Si un paciente está inestable hemodinámicamente, no lo vamos a poder hacer, porque la pronación consiste en un cambio pues, de posición, y esto afecta hemodinámicamente al paciente. Entonces, eso es un aspecto claro y creo que se debe tener en cuenta, porque un paciente inestable hemodinámicamente definitivamente no. A no ser obviamente que nos lo podamos soportar con vasoactivo, ¿cierto? Pero pues si lo tenemos con una dosis alta de estos, pues va a ser un poquito difícil. Segundo, en este momento pues en pacientes COVID, ese es un procedimiento que también genera aerosoles. Entonces creo que también el personal debe estar sincronizado y capacitado para poder hacer una pronación que sea más el beneficio para el paciente que el riesgo, tanto para el paciente como el personal. Entonces, indicado, sí. Que se debe evaluar el paciente, las condiciones en las que se encuentra el paciente, claro, pero total evidencia de esto sí hay. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos. Doctor García. Señor. Sí, con él, como bien lo sabemos, recientemente han surgido distintas investigaciones y publicaciones que, digamos, dejan ya un poco en desuso medicamentos como la cloroquina, la hidroxicloroquina y la azitromicina para el manejo empírico antimicrobiano de los pacientes con COVID-19. Actualmente, entonces, ¿en qué consiste la terapia empírica en el manejo de estos pacientes? ¿Y esta ha demostrado tener un impacto significativo en la mejoría de los mismos? Bueno, al respecto hay lo siguiente, para ser muy concreto con eso. El manejo en UCI ya hablamos de luz, de la parte como tal, que no voy a repetir más. Pero para el caso del manejo en la unidad de cuidado intensivo a la cual pertenezco y la cual pues modesta parte diseñé el protocolo de atención de paciente en UCI, quedamos con tres cosas muy concretas. La primera, no uso de cloroquina ni hidroxicloroquina. Uno. Dos, no uso de azitromicina. Tres, está en discusión el uso del lisinopril y ritonavir para el manejo de la terapia retroviral. Cuarto, uso de los esteroides bajo condiciones específicas, pero no en neumonía asociada a COVID de manera directa, sino en el paciente que tiene un SDRA, en el paciente que tiene un shock séptico, en el paciente que tiene un EPOC y en el paciente que tiene asma.
El otro punto importante es definir la terapia antimicrobiana empírica de ese paciente. No es nada inusual que el paciente tenga el COVID y fuera de eso tenga un proceso infeccioso, que puede ser el caso de este paciente. Entonces, para eso definimos una terapia antimicrobiana empírica, una terapia de antibióticos empírica, dependiendo si una neumonía adquirida en la comunidad, depende de las comorbilidades del paciente, y establecemos nosotros entonces un manejo de una terapia antimicrobiana empírica. Pero para efectos concretos de la pregunta, en este momento no hay ningún tipo de tratamiento específico, solo medidas de sostén como las que estamos haciendo en este momento. Entonces, en el hospital que tenemos, no estamos haciendo uso de hidroxicloroquina, no cloroquina, no azitromicina, y obviamente hacemos un balance adecuado para el manejo de los esteroides que resultan siendo muy controvertidos. Lo que sí quiero referirme aquí a esta parte del manejo, que en eso hay algunos conceptos un poco más claros por hallazgos anatomopatológicos, es el uso de la anticoagulación. Estamos manejando una anticoagulación plena en estos pacientes. Se ha visto que parte final de estos pacientes lo que hacen es una coagulación intravascular diseminada. Hay hallazgos en los cuales se observan depósitos de fibrina a nivel alveolar, se observan pequeños trombos, se observan angiogénesis. Entonces, bajo esa condición, anticoagulamos esos pacientes. Y, les repito, le damos una anticoagulación plena y le damos un manejo, una terapia antimicrobiana empírica previo toma de hemocultivos y urocultivos. Y queda en discusión, como le digo, que la verdad ya no estamos haciendo mucho eso de liponavir, ritonavir como retrovirales. Lo único que queda es el remdesivir, que ha probado tener un poquitico más respuesta, pero en el momento nosotros no disponemos de remdesivir. Ese es el manejo que nosotros hacemos allá, aparte de la vigilancia, pues, de colocar líquidos restringidos, de utilizar obviamente una serie de parámetros ventilatorios específicos, de pronar al paciente, de la atención del paciente para evitar, pues, otro tipo de secuelas y lo demás. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, ya dándole como finalización a la parte del caso como tal, porque nos queda poco tiempo, continuamos entonces con la evolución y vemos que el paciente persiste con el trastorno de la oxigenación, se torna agitado y combativo, de tal forma que se decide colocarlo de nuevo en pronación, y esto muestra una mejoría de la PAFI hasta 160. Posteriormente persiste el estado de agitación y se inicia un protocolo al respecto. Tenemos otro reporte de paraclínicos en el que vemos los leucocitos en 12.000, lo cual, pues, sigue estando por encima del valor normal. Tenemos neutrófilos en 78%, también están aumentados. Los linfocitos están en 10%, por su parte están disminuidos. Los eosinófilos se encuentran dentro del valor normal y las plaquetas se encuentran un poco más cerca del valor normal, pero siguen estando disminuidas, y los vemos en 140.000. Tenemos entonces que se presenta una mejoría clínica, el paciente ya se conecta con el medio, no tiene un soporte vasopresor, se inicia, pues, ya el destete de la ventilación mecánica y vemos que el resultado de la segunda PCR, pues, ya es negativo, el resultado de la segunda reacción en cadena de polimerasa. Tenemos entonces una gasometría de control en la que tenemos una PAFI de 250, vemos que, pues, ha mejorado bastante, un pH que ya se encuentra dentro de los valores normales, una presión arterial de dióxido de carbono que, pues, sigue estando dentro de los valores normales, un bicarbonato que, pues, se sigue aproximando hacia el estado fisiológico, aunque aún no ha llegado, pero, pues, vemos que se sigue acercando más y más. Por su parte, también tenemos una presión arterial de oxígeno que ya se encuentra dentro de valores normales, la vemos en 89 milímetros de mercurio, el dímero D, la deshidrogenasa láctica y la ferritina ya se han normalizado las tres. Y, bueno, finalizando entonces con la evolución de este paciente, vemos que luego de 48 horas de la extubación se repite una tomografía de tórax con disminución de los infiltrados y una mejoría radiológica comparado con el resultado inicial, con el anterior. Entonces, como un resumen de la hospitalización, vimos que el paciente estuvo hospitalizado por 14 días, de los cuales 10 estuvo con ventilación mecánica. Se realiza entonces finalmente el egreso como paciente recuperado. Entonces, en este punto, doctores, me gustaría preguntarles y pedirles que por favor nos profundicen un poco en los criterios de salida de la UCI de estos pacientes, en los criterios de egreso. Bueno, respecto a los criterios de egreso, pues hay una serie como de valores y de constantes vitales que nos permiten manejar la parte de la estabilidad. Entonces, primero, no tenemos respuesta inflamatoria sistémica, es decir, tenemos un descenso de la frecuencia cardíaca, no hay fiebre, no requiere soporte vasopresor,
mejoría de la oxigenación. Y la otra parte es la recuperación del estado de conciencia en ese tipo de pacientes. Y obviamente una mejoría gasimétrica. Si bien no podemos esperar unos gases arteriales óptimos, sí hay una mejoría importante. Entonces, bajo esos elementos, hablamos de que el paciente ha mejorado. Nosotros, después de eso, los dejamos 48 horas en la UCI y los seguimos vigilando a ver cuál es su evolución. En este caso, con este paciente, la evolución fue adecuada. No tuvimos que regresar a soporte ventilatorio ni regresar a soporte hemodinámico. Los gases mejoraron y el paciente se sentía mucho mejor. Eso es la parte relacionada con los criterios, pues, de egreso. Bien, doctor. Y posterior a que se le da salida al paciente, por favor, cuéntenos si se le hace algún seguimiento especial. Bueno, a estos pacientes se les hace un seguimiento, pues, especial con relación a qué. Primero, hacia dónde van a ir. Porque hay que tener en cuenta, de alguna manera, que no regresen a un sitio donde hayan personas de pronto infectadas. Y lo otro, pues obviamente se hace un control permanente con este paciente. Ya más pruebas de PCR no se van a hacer porque ese paciente ya salió negativo. Aunque ustedes saben y han escuchado algunos estudios que demuestran que uno puede volver a infectarse nuevamente. Pero se le dan obviamente salida con signos de alarma. Y en el indeseado caso de que el tratamiento no llegue a un éxito o que el paciente fallezca, ¿cuál sería el manejo para el cadáver? Estos pacientes bueno, les aquí, permiten pues, una sepultura. Situación es un poquitico desastrosa con esa parte. Voy a mencionarles cuatro cosas del manejo de los cadáveres. Primero, el cadáver obviamente puede seguir generando aerosoles, la materia fecal o las secreciones que tenga. Por lo tanto, cuando ingresa el personal de salud, ya ese paciente que ha fallecido tiene todos los elementos de protección que les mencioné inicialmente. Elementos de protección para aislamiento por gotas y por superficie. O sea que va con todo el traje para eso. Segundo, ese paciente no se le retiran absolutamente nada de dispositivo. No se le retira ni el tubo traqueal, ni la sonda nasogástrica, ni la sonda vesical, ni la línea arterial, ni la línea para PVC. El paciente se deja completamente con todos esos elementos. Se cubren con una sábana impregnada toda en hipoclorito de sodio o en amonio cuaternario. Y posteriormente a eso, el paciente se coloca en una bolsa plástica y esa bolsa plástica obviamente también contiene hipoclorito de sodio y se coloca posteriormente en una segunda bolsa plástica. Y de esa manera se retira el paciente con la consideración de que debe de existir una vía expedita para la salida de este tipo de pacientes. Con respecto a la familia, es triste, triste, que no puedan tener ningún tipo de contacto. La familia no tiene ningún tipo de contacto con esos pacientes y lo que se considera que se debe hacer es que los pacientes deben de ir, obviamente, a que se vayan a incinerar. Y todo lo que sea del paciente, obviamente, va en una bolsa roja específica y todas sus pertenencias también, obviamente, se van a incinerar. No se le entrega absolutamente nada a la familia. Yo quiero aquí aprovechar así tan rápidamente en este tiempo para decirle que pues, en la unidad estamos en una política de información, más que política, es una obligación informar sobre el estado de salud de los pacientes. Entonces, cuando el paciente está consciente, va mejorando, se hacen pequeños videos, se le muestra al paciente en el celular, en fin, tratando de conectarlo con el medio y tranquilizar más a la familia. Y aprovechar eso para preguntarle si de pronto no hay algún otro contacto dentro de la familia. Eso es lo que se hace con los cadáveres, entonces, básicamente. No se retira absolutamente nada, se embalan en obviamente primero con una sábana impregnada, como ya les dije, de hipoclorito, y luego se embalan en dos bolsas plásticas y se cubre finalmente con una capa gruesa. Y unas recomendaciones finales, doctor, por favor. Recomendaciones finales es tener muy en cuenta tres cosas. La primera, seguimos con el distanciamiento social, que eso es perfectamente claro. Segundo, con el lavado de manos. Y tercero, con el aislamiento. Ahí está definido absolutamente todo. Y el cuidado que tenemos que tener nosotros los profesionales de la salud respecto a todo este tipo de cosas. Obviamente hay un protocolo para ingresar a la UCI, hay un protocolo para el uso de elementos de protección, que hay que hacer, vigilar que lo utilizamos de manera adecuada, tanto como para colocárselos como para en el momento en que usted los va a dejar de usar. Eso es fundamental y hacer mucha conciencia social en ese sentido. Gracias, doctor. Continuando, entonces vamos con las preguntas de los asistentes. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes? En el chat no recibimos ninguna con respecto a lo que han mencionado los doctores.
Doctor, una pregunta. Señor. Pues yo sé que es una pregunta muy... Doctor Duque, ¿no lo escuchamos? Yo tengo otra aclaración. Por favor, van dejando el orden acá en el chat. Doctor Salazar, bienvenido. Me alegra escucharlo. Muchas gracias, doctor García. Doctor Salazar, como en este momento el doctor Duque tiene unos problemas con el sonido, si gusta puede ir realizando su pregunta. Más que una pregunta y muchas gracias por permitirme participar, yo quisiera hacer una caracterización o el nombre que se está utilizando ahorita, sacar unos, el fenotipo del paciente que hemos tenido en UCI durante esta pandemia. Entonces tenemos 6 casos positivos. Yo me permití hacer una revisión de todos los casos y tenemos más o menos 22 pacientes sospechosos. Y la caracterización no se aleja para nada de lo que está pasando en el mundo. Y la evolución, nosotros tampoco nos podemos alejar de la misma. Entonces, ¿a qué vamos? Entonces, el tipo de paciente que tenemos es sexo masculino, 66 años. Los síntomas son respiratorios dados por tos. El tiempo de evolución es de 6 días, el SOFA del paciente al ingreso es de 3, la presión arterial media es de 82, el promedio de estancia es de 15.3 días, los antecedentes son de hipertensión arterial, todos los 6 positivos estuvieron en ventilación mecánica en modo asistido controlado, con una PAFI, como hablaba el doctor García, con un trastorno de oxigenación bastante importante, 159 de PAFI, y fueron manejados con un PIP de promedio de 9. Con respecto a los paraclínicos, una hemoglobina de 11, unas plaquetas 310 mil de promedio, leucocitos de 11 mil, muy importante que tengamos en cuenta que no hacen leucocitosis, neutrófilos de 78, en promedio el dímero de 1700, en promedio la ferritina 775, proteína C reactiva de 17, deshidrogenasa láctica de 301. Vuelvo y aclaro, todos con proteína C transcriptasa reversa realizada en el Instituto Nacional de Salud positiva. Troponina de 0.57. El TAC que se le hizo a estos pacientes, ustedes saben que hay 2 fenotipos y todos son de fenotipo L. Aclara que el fenotipo L da menos infiltrados de vidrio esmerilado. Inicialmente estos pacientes fueron manejados como fueron a principios de abril, todavía se manejaba con lipunavir, ritonavir, hidroxicloroquina y el antibiótico que utilizamos en 2 de los 6 pacientes fue piptazo. La sedación fue con fentanil, los líquidos endovenosos que manejamos fue lactato de Ringer a 40, todos con nutrición enteral y todos fueron anticoagulados y se manejó tromboprofilaxis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salazar, por esa información y por su aporte. Continuamos entonces. El doctor Duque menciona acá por el chat una pregunta y dice: yo quisiera que el doctor García aclare un concepto que circula en redes acerca del manejo de antiinflamatorios en fase inicial. Con relación a esa pregunta, nosotros no estamos utilizando en este momento ningún tipo de antiinflamatorio, excepto por el uso de los esteroides, que lo manejamos cuando se presenta la famosa tormenta de citoquinas, pero no estamos haciendo uso de ningún antiinflamatorio específico. La única condición es el manejo básicamente con esteroides, como le digo, bajo determinadas condiciones, pero no tenemos en el protocolo establecido el uso, pues, para que nos quede claro, de ibuprofeno o de naproxeno o de cualquier otro tipo de inflamatorios desde ese punto de vista. Muchas gracias, doctor. ¿Hay más preguntas? Bueno, dado que no vemos más preguntas, Laura, agradecemos. Cuénteme, doctor. Perdóname. Aprovecho, pues, doctor, ya que menciona la tormenta de citocinas, para pedirle que, pues, nos pudiese explicar un poco más al respecto para dar más claridad en el asunto, pues sería algo muy útil.
Bueno, la tormenta de citoquinas ha sido descrita más o menos entre el día 5 y el día 7 y corresponde obviamente a un fenómeno caracterizado por aumento de leucocitosis, por aumento de interleuquinas, por mayor compromiso del paciente, por aparición de mayores infiltrados, por mayor trastorno de oxigenación. Nosotros no tenemos forma realmente de medir esas interleuquinas en nuestro medio, pero que pudieran hacerse. Pero eso le indica a uno de alguna manera que son elementos importantes. Además de eso, se ha visto que parte de ese proceso se relaciona con aumento de proteína C reactiva, puede haber aumento del dímero D, entre otras cosas, y de citoquinas haláctica como algunos elementos sugestivos de tormenta de citoquinas. Y en ese caso, si consideramos, ahora el paciente, por ejemplo, se incrementa su trastorno de oxigenación, allí consideramos el uso obviamente de esteroides del tipo metilprednisolona a 1 miligramo por kilogramo de peso entre 5 y 7 días. Gracias, doctor. Doctor, mencionan por el chat que si me interesa, conoce el estado actual del protocolo en cuanto al uso de antipsicóticos en delirium. Bueno, a ver, hay una controversia bastante grande con relación a eso. A ver, cuando uno hace la revisión de la literatura, se plantean dos cosas. Uno, el uso, por ejemplo, del lorazepam y el uso de la olanzapina, que fue lo que revisé, y de clozapina. Nosotros, en el protocolo que hicimos, colocamos algunos medicamentos teniendo en cuenta las reacciones que se pueden generar con relación a eso. Está perfectamente claro, el aumento del QT, el que el paciente tenga otro tipo de respuestas, en fin. Pero eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Obviamente hay que partir del hecho de que hay que conocer la causa. La causa del estado del delirio que el paciente puede tener se puede relacionar uno con la sensación de desconfort que está relacionado con tener obviamente una vía aérea, tener unas sondas, un desconfort con el ventilador, el tener dolor, la ansiedad y muchas cosas de esas. Entonces comenzamos también ese trabajo tratando de apoyarlo en ese sentido y utilizamos, de pronto hemos venido utilizando lorazepam, hemos venido utilizando algo de clozapina, hemos dejado por ahí el, como le digo, el haloperidol y otros medicamentos que son obviamente manejo mucho más especializado, pero la verdad nos cuesta a veces muchísimo trabajo hacer manejar el delirio de estos pacientes. De hecho, hemos tenido que recurrir a los psiquiatras para que nos ayuden con esta parte, entendiendo todo lo que hay con relación a eso y el peligro que esas drogas representan desde el punto de vista cardiovascular, entre otros. Doctor Alberto Pérez, ¿podría de pronto agregar algo o tiene algo para agregar? Bueno, doctor, dado que veo que el doctor Alberto no va a agregar nada, yo sí quisiera reiterarle una pregunta, y es que yo he visto en los medios de comunicación hacen constantemente las denuncias de que frente a los suministros de bioseguridad que debe brindar las ARL, pues se ha visto como un incumplimiento. Entonces quería preguntarle si en UCI específicamente, pues allá en el San Juan, se ha cumplido la entrega de estos suministros. Bueno, la verdad tenemos que destacar pues el trabajo de la coordinación que tenemos allí por parte del doctor Castaño, y esos elementos de protección, la verdad, los hemos tenido. Todos tenemos monotrajes, todos tenemos N95, a la hora del ingreso tenemos obviamente la bata, los guantes y lo demás. No hemos tenido en este momento ninguna queja con relación a eso. Más aún, se han adquirido algunos elementos tales como un ecógrafo que no lo teníamos y se ha optimizado. Y la verdad que por parte de la coordinación y por parte del hospital como tal, no hemos tenido ninguna dificultad en que se nos brinden los elementos de protección necesarios para atención de pacientes. Doctor, pues complace mucho saber de que acá en el Quindío y específicamente ustedes, docentes de nosotros, tienen todas las medidas de bioseguridad, y es importante pues de que todo el personal de salud esté siempre en cuidado. Doctor Pérez, tiene la palabra. Doctor, active el micrófono. Muchas gracias, doctor. ¿Puede activar? Sí, doctor, ahí lo tiene activado. Gracias, muy amable. Buenos días para todos. Buenos días. Mi inquietud con respecto al uso de antipsicóticos radica en las revisiones más recientes que muestran que no hay evidencia sobre la eficacia de antipsicóticos.
Comenzando por el haloperidol, que ha sido usado en los últimos 50 años de manera muy, muy socorrida, incluyendo la UCI. El tema de los antipsicóticos, sobre todo los como clozapina o lanzapina, estriban en su potente acción anticolinérgica, que como saben los intensivistas, estos efectos son deleterios sobre el estado de conciencia de los pacientes. Inclusive se recomienda hacer una reevaluación de todos los medicamentos que se estén usando, porque el efecto anticolinérgico compromete el estado de conciencia que los pacientes ya pueden estar presentando, puede aumentar la agitación psicomotora, además de tener efectos sobre las secreciones bronquiales, sobre las mucosas, se le puede secar la boca. Sabemos que estos pacientes pueden hacer íleo paralítico por el uso de estos anticolinérgicos. Hay retención urinaria, ambulatoria. Estos pacientes se complican mucho con el uso de estos antipsicóticos. En la UCI, si tenemos en cuenta que se trata de una población mayor de 60 años, en el caso de la COVID, no sería recomendable, a la luz de estas revisiones, estos antipsicóticos de segunda generación. El caso del haloperidol solo se reserva en situaciones muy especiales, como por ejemplo que el paciente estuviera en un riesgo de una violencia de muy difícil control, de hacerse daño, por ejemplo, ¿no? De resto, habría que replantear el uso de la quetiapina, que aparece en el protocolo, lo mismo la olanzapina, y mucho, mucho cuidado con la clozapina. Sería interesante si en algún momento se piensa revisar el protocolo, pues podríamos mirar estas revisiones recientes. Y es bueno, pues, para la asistencia que debe tener estudiantes, médicos de otras especialidades, pues plantear que los antipsicóticos cada vez tienen mucho menos cabida en el manejo del delirio. Ese es mi aporte en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Doctor García, ¿tiene algún comentario o algo frente a lo que ha mencionado el doctor? No, obviamente que lo que el doctor menciona, todo eso es cierto. Lo que pasa es que uno se encuentra con situaciones allá de difícil control. Y eso, con todo lo que él menciona, obviamente agréguele que cuando el paciente está en ese estado, entonces se torna sincrónico con el ventilador, no se acopla al mismo, se incrementa. Bueno, hay una cantidad de cosas alrededor de eso. Entonces, pues es lo que en el momento como que se habría revisado, pero pues estaremos atentos a mirar a ver cuáles serían. Encontré que uno de los que más estaban mencionando allí cuando hice la revisión era la lorazepam. Y entonces, de hecho, hemos comenzado con la lorazepam. Y obviamente, pues, nosotros tenemos ahí la forma de estar evaluando cada tipo de respuesta. Entonces, a veces nos encontramos con situaciones tan difíciles que uno no sabe realmente como que, de qué arsenal cogerse para poder controlar ese tipo de pacientes. Porque eso le aumenta mucho más tiempo de ventilación mecánica, le genera otro tipo de trastornos, bueno, en fin. Pero sí valdría la pena posteriormente de pronto estar muy atento a las observaciones de lo que plantea el doctor y a ver qué sugerencia él que desde su especialidad nos pudiera sugerir. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Duque, ¿desea también dar sus palabras? ¿Escuchan? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. No, yo Duque. Quiero felicitar. Bueno, primero un saludo cordial, ya lo había hecho por el chat, a nuestro apreciado ex profesor Alberto Pérez, médico psiquiatra ilustre, estuvo en nuestra casa muchos años y ahora está, no digo en el exilio, porque eso no es exilio, está en otro lado, pero siempre conectado con nosotros. Doctor, bienvenido siempre por acá. Doctor García, felicitaciones al grupo de estudiantes, excelente SPC, qué bueno que todos fueran así. Muy dinámico,
Recuerden que lo tecnológico, esto lo vamos a ir superando toda vez más. Cada uno está aprendiendo. Esto es una curva de aprendizaje que apenas estamos subiendo, como el RO. Bueno, el RO está bajando. Pero bueno, gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Necesitamos que esto se llene más. Son 200 y pico estudiantes de medicina. Deberían estar todos acá. Por favor, hagan llamado para que cada vez llenemos más las aulas. Y que cada vez esto prolifere, pulule, se privilegie la educación continuada. Esto nunca puede, lo que yo siempre les dije, el barco siempre tiene que estar con la educación siempre adelante como el capitán del barco. Gracias a todos, yo muchas gracias, doctor García, excelente. Bueno, también quiero darle los agradecimientos al doctor García, a la doctora que le acompaña y a los estudiantes. Me pareció una charla muy buena, muy práctica. Me parece que los CPCC deben de seguir haciendo así y quiero que el liderazgo sea de los estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en la próxima actividad. Muchas gracias, gracias doctor Duque, muchas gracias, doctor Rodrigo, gracias a nuestros panelistas, a nuestros estudiantes intervinientes y a todos los asistentes que nos han acompañado en este CPC. La Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, un programa acreditado de alta calidad, les desea un feliz día. Gracias.